Thomas vio a Carloy. ¡Hola, Carloy! ¡Hola! ¡Ay! Creo que esta cartera está muy vieja para mí. No te preocupes, me metí a las reparaciones. Thomas se fue con el vagón de vacas y el carro. Y también los vagones y los vagones de carga y Percy ayudándolo con su plataforma. Finalmente, Thomas ya no tenía carbón. Scarlett no lo miraba. Solamente las varillas de tracción de Thomas se rompieron. De pronto, todo en silencio. El maquinista de Thomas pidió ayuda para ayudar a los que estaban en apuro. Beben, su maquinita de Thomas dijo: Thomas está parado, se le acabó el carbón y ya no puede caminar hacia el puente. Entonces viene Scarloy muy rápido. Ah, me ponieron una nueva. Nada, me ponieron una nueva cartera. Entonces, él estaba muy triste. Uy, ¿cómo puedo subir? ¿Cómo puedo subir esa montaña y todas las tonterías? Siempre me acuerdo de todos mis amigos. Se me acabó el carbón. Carbones y cenizas. Tuercas y tornillos. ¿Qué pasa con eso, Thomas? Ahora ya no puedo llegar al final del puente. Eso no importa. Te llevaré los vagones justo a tiempo. Y así, Thomas y Percy se quedaron ahí. Pero Thomas resopló. No puedo. No me podré cargar esta carga. Ay, Thomas. Molesto. No puedo llevar toda la carga de esto. Pero tú no me dejaste. Eras una locomotora muy perezosa para mí. El teléfono siguió ahí. Y el maquinita de Thomas también siguió ahí. Y también Thomas y los vagones. Tu, 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 tu. Wow, wow, wow. Thomas estaba serio. Uy, ay, ay, ay. Scarlett se acercó un poquito más. Y los vagones dijeron: ¡Más rápido, Thomas! ¡Más rápido, Thomas! ¿Para qué te quedas varado ahí? Es que se me acabó el carbón. ¡Rápido, Thomas! ¿Y tú, Percy, para qué te quedas ahí? ¿Te viste que se me rompieron las varillas de tracción? Y a mí también. No te preocupes, Percy. Creo que nos van a poner unas nuevas varillas de tracción. No importa. Entonces, Thomas bebería de ir más rápido ahí, donde estaba el puente. ¡Bebo caminar! ¡Bebo caminar! ¡Aún no, Thomas! ¡No te han puesto el carbón! Thomas se quedó varado ahí.
Entonces le pusieron todo el carbón y también a Percy, reparando las varillas detrás de John mientras Thomas se va. Gracias, Thomas, con cumplir conmigo. ¡Sin duda! Así Thomas pudo cruzar sobre el puente.